Él pertenece a mí, no solo por un tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Qué bendición, hermanos, de que le pertenecemos al Señor por toda una eternidad. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios para clamar bendición para nuestra vida. Bendito Dios, gracias te damos esta mañana que tú nos has permitido nuevamente estar en tu casa de oración, Señor. Te pido bendición sobre todos los que estamos aquí, Señor, esperando, Padre, una bendición tuya en este domingo, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los que vienen en camino, bendice a los que no podrán venir, Señor, y te pedimos, Padre, que en estos tiempos en los que estamos viviendo, nuestra fidelidad sea mayor, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa fortaleza, Señor, danos esa fe y danos, Padre eterno, Señor, la capacidad de ser hijos tuyos en estos tiempos difíciles, Señor. Pedimos esta mañana tu bendición, Señor, y pedimos de tu sabiduría para vivir rectamente. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo agradecemos y te pedimos esta bendición. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar a nuestro Señor este bello himno que se titula Has hallado en Cristo. Vamos a cantarle a nuestro Dios, porque en Cristo hemos hallado salvación, amor, confianza, seguridad y fortaleza. Descubrieron que el corazón es blanco, nada más que se ve rojo porque es el que, donde pasa toda nuestra sangre, pero que en realidad el corazón es blanco. Pero nosotros sabemos que espiritualmente, pues sí es blanco porque el Señor nos ha lavado con su sangre. Vamos así, con ese gozo, hermanos,
continuando con las alabanzas a nuestro Señor. Estoy feliz.
que rebose, dice la palabra, nuestro corazón de su presencia. Esa es una de las evidencias de la muestra del amor de nuestro Señor. Bendice nuestro ser, Señor, con tu palabra, con el entendimiento, Señor. Danos sabiduría para escudriñar tu palabra, Padre eterno. En estos momentos clamamos esa bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ilumine, Señor, nuestro conocimiento y nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo agradecemos. Amén.
Hey, me puede tomar asiento porque tengo varios pasajes que quería leer en este día de hoy. ¿Cuántos han estado gozando con los cantos? Amén. 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 Muy bien, ya vamos a darle conclusión la semana que viene a esta serie de mensajes sobre Primera de Juan, que se titula Sea Auténtico, Ser Real. Y hoy precisamente vamos a estar viendo un tema que se encuentra en Primera de Juan, que es el tema de ser un vencedor. Y la palabra vencedor es la palabra Nike. Ustedes conocen griego, ¿verdad? Nike es la palabra que se traduce para como vencedor, es la palabra Nike. Nike, bueno, en la cultura griega ella era una diosa que tenía dos alas, pero las alas estaban aquí en la espalda. Entonces ella volaba con mucha agilidad, muy ligera, como volaba, y por eso Nike tiene la flecha que va así para sus zapatos tenis, ¿no? Y entonces Nike, en vez de mirar así, ella miraba así. Es una mujer, tiene la diosa que tiene la cara volteada así y con las dos alas en la espalda. Bueno, la palabra Nike. Vamos a ver el uso de la palabra vencedor en tres pasajes en Primera de Juan. Y luego la semana que viene vamos a ver cómo una otra favorita palabra, expresión de Juan, es la palabra guardar. Por ejemplo, guardar sus mandamientos. Entonces vamos a ver eso la semana que viene y con eso terminamos. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar viendo ahí. Si saben que las cartas de Juan están antes del último libro de la Biblia. Muy bien, dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Primera de Juan 2:13, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así es que ahí está, vencido al maligno, ahí está la palabra vencer, o la palabra Nike. Ahora en Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, y noten cómo habla él con mucho cariño, hijitos. Él ya es una persona muy mayor, entre 80, 90 años. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Ahí otra vez está la palabra Nike. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mayor es el que está en nosotros. Y luego Primera de Juan 5:4, Primera de Juan 5:4, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence, Nike, la palabra Nike, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento. Ya hemos abierto tu palabra. Ahora abre nuestro corazón y nuestra voluntad para recibir tu palabra. Abre nuestro corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. El pastor finado Norman Vincent Peale relata que en una cierta ocasión él entró en un estudio, esto fue allá en Malaysia, en la parte sur de Asia. Dice que entró en un estudio de tatuaje y allí vio en el mostrador varios dibujos de tatuajes. Pues había todo tipo de dibujos que la gente se pone. Yo no tengo ningún tatuaje, ¿ok? Ni algo que se mira, ni algo que no se mira. No tengo ningún tatuaje, ¿ok? Yo
tenía en mi congregación un diácono, un hermano que estaba, él era el encargado o el director de los diáconos, y pues él se metió en problemas porque tenía el nombre de su ex esposa aquí tatuado, y ya se había casado con alguien más, y entonces había un problemita ahí. Porque ahora su mujer tenía otro nombre. Pero a Norman Vincent Peale, él entra en este estudio y ve todo tipo de tatuajes, de ángeles, de rosas, de serpientes, de corazones, de banderas y de fotos de personas. Pero hay uno que le llama en particular la atención. Uno que decía esto: Born to lose. Yo nací para perder. Entonces se llenó de curiosidad y le preguntó al dueño del estudio. Dice: ¿quién en su juicio, who in their right mind is going to put something on their arm or their leg or whatever, on their body, born to lose? ¿Quién en su mente va a pensar ponerse un tatuaje de ese tipo? Entonces el dueño le dijo, con un inglés así muy quebrado, le dijo: first, right here, in the mind, and then right here in the arm. Primero, aquí en la mente, y luego, después, aquí al brazo. ¿Qué tan cierto es eso? Porque nosotros nacimos para ganar y no para perder. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Lo que resulta es que a veces la mente se llena de experiencias y de un mensaje que nacimos para perder. Sin embargo, en el diseño de Dios tenemos el ADN. We have the DNA of winners. Tenemos el ADN de ganadores. Dile a la persona que está a tu lado: yo soy un ganador. O una ganadora. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27-28. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread. Dios quiere que seamos señores sobre la creación. Señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, en el plan original de Dios, el hombre ha sido llamado para tener autoridad, poder y dominio aquí en la tierra. Amén. Dios nos dio autoridad para señorar toda la tierra y todos los animales. Por esa razón, un hombre puede domar a un león. Un león es bravo, no te metas en la jaula con un león. A lo menos que sepas cómo trabajar con ese león. Pero sí, el hombre tiene la habilidad de poder domar un león o un elefante. Lo puede manejar y lo puede hacer que haga trucos y todo eso. Aunque ese elefante tiene mucha más fuerza que él. Entonces, más adelante vemos en Génesis que el ser humano distorsionó el plan original de Dios. Es decir, el pecado y la desobediencia entró en este mundo. Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando comieron del fruto prohibido y se concibió o originó el pecado. Ahora la inclinación es hacia el pecado. Todo ser humano que nace hoy en día tiene una inclinación hacia el pecado. Y eso es por la naturaleza. Es porque la naturaleza caída de Adán y de Eva se transfiere a nosotros, a todo el género humano. Entonces, a todo niño que nace, decimos cuando nace que qué chulo está ese niño, ¿no? Se parece a papá, ¿no? Se parece a mamá. Pero todo niño en realidad, por muy chulo que sea, nace con una inclinación hacia el pecado. Por esa razón, cuando el niño va creciendo, no tienes que darle clases de cómo ser grosero, de cómo replicar, de cómo echar mentiras,
A mí, ¿qué padre de aquí se va a sentar con su hijo y le voy a decir, ok, mi hijo, siéntate aquí. Ahora, este día te voy a enseñar cómo robar. ¿Aló? Nosotros no lo hacemos. O este día te voy a enseñar cómo decir mentiras. No, es decir, todo niño nace con esa inclinación hacia el pecado. Es la naturaleza de cada ser humano, como es la naturaleza de cada perro ladrar. El perro ladra porque es algo innato, es algo que está en el perro. Un perro no tiene que tomar clases para ladrar. Tal vez tiene que tomar clases para que no ladre, ¿verdad? Pero no para ladrar. Es algo que está adentro de la naturaleza de un perro. Entonces, vemos que hay un cambio, y Juan es el que menciona eso en el Evangelio de Juan, porque hay algo que se llama el Evangelio de Juan, y luego están esta carta que ya hemos hablado de que no es tanto una carta, sino es como un sermón, es como una homilía. Entonces, pero él habla del concepto de nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Digan amén si han nacido de nuevo. Y quiero que noten aquí, dice en 1 de Juan 5, 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, no alguien que nomás se une a la iglesia y llena su tarjetita, le da su nombre al pastor, el domicilio y todo eso, y dice, ok, ya soy miembro de la iglesia. No, hermanos, tiene que haber una regeneración. Amén. Tiene la persona que tener una experiencia de haber nacido de nuevo. Y dice ahí que todo, es decir, nadie que viene con fe, que pone su fe en Cristo Jesús, queda excluido. Todo significa toda persona, toda nacionalidad, y toda persona, no importando su rango, estatus social. La salvación es para los ricos y para los pobres. Es gratis. Es algo interesante que los que se murieron en la implosión del submarino que fue a descender para dar una vista al Titanic, se murieron. Ellos eran muchos los que estaban ahí, pues cada quien pagó $250,000, así es que eran multimillonarios los que fueron en esta gira. Uno de ellos creo que era un billonario con una B, y tenían tanto dinero, pero murieron por falta de algo que es gratis, que es el aire. Y hermanos, la salvación también es gratis, así como el aire. Es para toda persona. La promesa de salvación es para toda persona que anhele venir al pie del Monte Calvario y decir, Señor, reconozco que yo soy un pecador, reconozco que te necesito y te entrego mi vida. Entonces, aceptas a Cristo y naces de nuevo, y Dios pone en ti el ADN necesario para que seas un vencedor. ¿Cuántos quieren ser un vencedor? Llegas a ser un vencedor sobre problemas, sobre dificultades, sobre enfermedad y sobre la tentación. Entonces, ese ADN está en ti, pero mucho depende de ti. Porque regresando a la ilustración del tatuaje, tú no puedes tener, si quieres ser un vencedor, no puedes tener la mentalidad de que soy un perdedor. Yo nací para perder. Porque cuando vienes a Cristo, si eres un cristiano, cuando vienes a Cristo, tienes una nueva identidad. Eres una nueva persona. El pasado ya no va a poder tener poder sobre ti, porque en Cristo tú estás viviendo un nuevo día. Dice en 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya pasaron, ya están en el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo lo que pasó o lo que fuiste en el ayer, no importa, porque en Cristo cada día es un nuevo día. Amén.
Dile a la persona que está a tu lado, en Cristo cada día es un nuevo día. ¿Cuántos lo creen eso de todo corazón? En Cristo cada día es un nuevo día. Dice en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dice, para que tengáis que mi paz. ¿Cuántos saben que podemos tener paz en medio de todos los problemas de la vida? Dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis que aflicción. ¿Pero qué? Confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Dice la Biblia que en Cristo somos no solamente vencedores, sino más que vencedores. No solamente vencedores, sino más que vencedores. En Cristo somos ganadores. Estamos en Cristo, y porque estamos en Cristo vamos a ganar, porque Cristo nunca ha perdido ninguna batalla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Se relata que la esposa de un cierto boxeador campeón decía que ella era más que vencedora. Entonces le digo a un reportero, ¿cómo puedes decir tú eso? Que tú eres más que vencedora. Es tu esposo el que se mete en el ring y el que aguanta los golpes y el que gana el enfrentamiento. ¿Cómo puedes decir tú que eres más que vencedora? Sí, dice, es cierto, él gana la pelea, pero me trae el cheque a mí. Por eso yo soy más que vencedora. ¿Cómo puedes decir a mí eso? ¿Cómo saben que Cristo, aleluya, vino? Y Juan lo menciona, creo que es en 1 Juan 3:8, creo que es. Dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo dicen amén a eso? Es decir, Él se metió en el ring por nosotros y Él derrotó el pecado, la tentación, los problemas y aún la muerte. Y porque Cristo ganó, nosotros también somos ganadores. Cristo peleó por nosotros. Y a nosotros es quien se nos da. Es decir, Cristo fue el que se metió en el ring. Pero nosotros recibimos ese cheque espiritual. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Nosotros recibimos el cheque espiritual de las bendiciones de Dios, que incluye paz. ¿Qué es lo que dije? Paz en medio de los problemas. Así es que en la vida cristiana, nosotros somos ganadores. Y no vamos a retroceder y nunca vamos a dar la espalda. Siempre el cristiano va progresando hacia adelante, firmes y adelante, como dice el himno. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aleluya. Siempre vamos hacia adelante, porque dice la Biblia que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Noten que toda la armadura que se menciona en Efesios 6, ¿sí están familiarizados con Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios? Amén. Deben de estudiar esa armadura, amén. Pero esa armadura es para proteger el frente de un soldado. No hay armadura para la espalda. No se menciona armadura para la espalda. Toda la armadura es para el frente de un soldado. No hay armadura para la espalda porque el creyente siempre va hacia adelante. Tú no le das la espalda a tus problemas. Tú los enfrentas con el poder y con la ayuda de Dios. No le das la espalda a tus problemas. Tú sigues adelante, puesto los ojos en Jesús, porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no te llegará el mal. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero tienes que estar preparado. I mean, you gotta be ready for the battle. Because whether you want to believe it or not, we are in a battle. Estamos en una batalla. ¿Qué dice el dicho? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Amén. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Y déjame decir algo, mis queridos. El tiempo de la batalla no es el momento
de aprender cómo usar la armadura que tenemos. I mean, when you're in the battle, cuando estás en la batalla, no es el momento para aprender cómo usar la espada. Ok, aquí viene el enemigo. A ver, ¿cómo se usa la espada esta? You know, usando imágenes modernas de hoy en día, el soldado no aprende a usar el rifle automático cuando le están dando balazos. A mi cosa, cuando los balazos están zoom, 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 zoom. Oh, okay, well, how does this machine gun work? ¿Cómo trabaja esta máquina? ¿Cómo la uso? Hey, hello, it's too late to learn how to use it. Tú tienes que estar en Cristo. Es más, estudien todas las veces que Primera de Juan menciona la palabra permanecer. Wow, se van a quedar sorprendidos. Ese es mensaje para otro sermón, pero no lo voy a predicar. Pero permanecer, es decir, que dice que estamos conectados con Cristo, estamos en la palabra, porque hermanos, tenemos que estar preparados, tienes que estar con la palabra en tu corazón, tienes que guardar la palabra de Dios, tenerla lista para usar en ese momento cuando el enemigo te ataca, así como Cristo, cuando se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres... ¿Cómo el diablo quiere plantar duda? No, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Verdad? Cristo tenía mucha hambre, no había comido por varios días. Digo, si tú eres el Hijo de Dios, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía Cristo el poder de convertir las piedras en pan? Sí. Claro que sí, podía convertir hasta el mismo diablo en pan, ¿ok? Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Él sacó una palabra del Antiguo Testamento que estaba ya guardada en su corazón. Sí, he was prepared. Él estaba ya con su espada lista. ¿Ven? ¿Cuántos trajeron su espada el día de hoy? Levanten la mano. ¿Trajiste tu espada? Ok. No vengan sin espada al templo, ¿ok? Traigan su espada. Si no tienes una, ahí en la casa yo tengo dos Biblias de Large Print. Habla aquí con mi esposa si quieren una Biblia de esas, ¿ok? Son nuevecitas, ¿ok? Yo tengo aquí una espada pequeña, pero es muy eficaz, ¿ok? Entonces, cuando el tentador vino y tentó a Jesús de esa manera, dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él dijo, sacó la palabra de Dios en Deuteronomio, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Además, cuando dependemos en Dios, las batallas no son nuestras. Hay personas que dicen, ya estoy cansado de pelear con el diablo. Why are you fighting with them? Ya, hermano, ay, pobre por mí, estoy cansado de pelear con el diablo. ¿Por qué estás peleando con el diablo? Deja que Cristo pelee por ti, amén. Es decir, las batallas no son nuestras. En las batallas de la vida, Cristo pelea por nosotros. Por esa razón es importante poner nuestra mirada en el Señor y no en los problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La batalla no es nuestra, sino es del Señor. Así es que, hermanos, con Cristo como nuestro capitán, nunca vamos a perder. Alcemos en alto la bandera de Jesús, que iremos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ahora, hermanos, la cantidad o el tamaño de la oposición no importa. El Señor salva con muchos o con pocos. Elías era uno contra 450 profetas mentirosos. Y él ganó. Amén. Es decir, una persona y Dios son una mayoría. Amén. David le dijo al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Y hoy en este día,
yo te voy a cortar la cabeza. La palabra de Dios dice que no es con espada o con ejército, sino con su espíritu. Recuerda que todo lo puedes en Cristo quien te fortalece. No hay cosa que sea muy difícil que tú no puedas hacer con la ayuda de Dios. ¿Sabes que con un poco de fe? Hay hermanos que dicen, ay hermano, yo tengo tan poca fe. Why are you putting your faith in your faith? ¿Por qué pones tu fe en tu fe? Dice la Biblia que si tienes una fe pequeña como la de un grano de mostaza, le puedes decir a ese monte que se mueva, a esa montaña, muévete, hazte para un lado y se va a hacer. Porque la fe no debe de estar en nuestra fe, sino en el autor y el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto? Who is the author of our faith? That's who our faith should be, not on our faith. I mean, some days I probably don't have any faith. But if I had just a little bit of faith, I could move mountains with it. Ahora vamos a terminar todo esto con Primera de Juan 2:13. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí, hermanos, miren, wow, this is really awesome. Esto es algo bien tremendo. Aquí vemos tres niveles de madurez. A ver, ¿en cuál nivel te encuentras tú, ok? ¿En cuál nivel de fe te encuentras tú? Tenemos los hijitos, de los que ya han conocido a Cristo. Conocer a Dios significa creer en Jesús y en la obra redentora de Cristo. Entonces, es el momento de inicio, cuando tú eres salvo, cuando tú naces de nuevo, pones tu fe, eres un niño, eres un bebé en Cristo Jesús. Eres un hijito, ¿ok? Pero Dios no quiere que nos quedamos allí, amén. Habla de que ese creyente va a progresar y va a madurar como un creyente joven. Aleluya. Es decir, no quedas como un niño, sino vas a crecer como un joven. Que eres capaz de qué? Ahí lo dice. Eres capaz de vencer la tentación. Es decir, vas creciendo de... And of course, some people never grow out of that. Algunos se quedan como niños, ¿verdad? Todavía bebiendo leche. Pero algunos progresan hacia la juventud y entonces ya son capaces de enfrentarse con el diablo y vencer al diablo. Amén. Ya son vencedores. No sé cuántos hay vencedores aquí, pero los jóvenes se refieren a aquellos que le pueden. I mean, they can stand up to the devil. Ok. No son personas que el diablo viene y barre el piso con ellos, ¿verdad? Y se lo lleva al mundo. No, son personas que ya han madurado como un creyente joven y pueden vencer al enemigo. Pero luego después describe otra etapa. Estos son los padres. No sé cuántos padres hay aquí, pero me refiero a padres espirituales, ¿ok? Que dicen que también conocen a Dios. Habla que conocen a Dios. So this has to refer to something else besides just salvation. Porque de los que vinieron a Cristo y aceptaron a Cristo, dicen que también conocieron a Dios. Y claro que sí, una persona que es salva es una persona que conoce a Dios. Yo a veces le pregunto a personas, how about you? El otro día llegó una muchacha que estaba vendiendo cable de casa en casa. Y yo le pregunté, wow. How about you? Do you know the Lord? Entonces, cuando una persona, yo le hago esa pregunta a esa persona, y si me dice, wow, I don't know what you're talking about. Well, that means they don't know the Lord, okay? Porque una persona que ha sido salva, conoce al Señor. Pero luego después, este conocimiento es un conocimiento, cuando habla de los padres, es un conocimiento diferente al que una persona tiene cuando primero viene a conocer a Cristo.
Esto se refiere a algo más que lo que le pasó a los hijitos cuando fueron salvos. Este es otro nivel de conocimiento. Conocer a Dios en este sentido significa que como padre ya has caminado con Dios por muchos años. Has caminado con Dios en los altos y los bajos de la vida. Has pasado por el valle de sufrimiento donde a veces tú dudas. Porque a todos le vienen las dudas, ¿no? Tú dudas si en realidad puedes seguir adelante. Preguntas si vale la pena servirle a Dios. Es cuando pasas, hermano, por luchas bien tremendas. You ask yourself, well, I mean, is this what it means to be a Christian? Did I really sign up for this? Why am I going through so many problems in life? You wonder if it's even worth it. Pregunta si en realidad vale la pena. Pero, hermano, esos momentos de tribulación, ¿sabes lo que hacen? Te acercan más a Dios. Buscas más de Dios. Porque luego preguntas, después de que vienen las dudas, preguntas, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Llegas al momento, en esos momentos más oscuros de tu vida, que tú dices, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aquí, cuando se dice que los padres llegan a conocer a Dios, se está refiriendo a una intimidad. Cuando el Señor viene a tu vida, te quebranta. ¿Y sabes por qué te quebranta? Porque está formando tu carácter, te está puliendo, te está ayudando a que a través de esos problemas tú te fortalezcas. Yo veo en la Biblia que los hombres y las mujeres que Dios usó más fueron aquellos que pasaron por golpes muy duros que les causaron mucho dolor. Así es que la pérdida de un ser querido, problemas en el hogar, un divorcio difícil, una enfermedad crónica, un retraso financiero, todo eso son experiencias no para acabar con nosotros, sino lo que Dios quiere hacer es que aprendamos de esas experiencias y forjar nuestro carácter y de conocer a Dios para que seamos padres espirituales. Se cuenta que en una ocasión con un cincel y con un martillo, el escultor Miguel Ángel le daba golpes a un bloque de mármol muy grande. Y alguien le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás dando golpes a esa piedra? Y él respondió que en esa piedra enorme, en esa piedra masiva, estaba un ángel. Y que él quería liberar ese ángel. Él quería formar ese ángel para darle libertad para que vuelva. Y ese ángel fue nada menos que la estatua del rey David, que hoy es un monumento apreciado por todo el mundo entero, un monumento de 14 pies que se encuentra ubicado en la ciudad de Florence, Italy. Es una obra maestra. Y es lo que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere hacer una obra maestra. Los golpes de la vida. I guess I've had my shares of some blows in my life. I've lost 2 sons. My wife and I, we've lost both of our parents. Pero los golpes de la vida son para formar carácter.
Dios, así como hizo Miguel Ángel, dándole golpes con el cincel, con el martillo, a esa piedra de mármol, así Dios. Tal vez está dando golpes. Tú dices, Señor, pero esto duele mucho. It's not fun to go through financial difficulties. No fun to go through cancer, the loss of a loved one. Son golpes muy fuertes. Es el tiempo cuando tú estás creciendo, tú llegas de ser un hijito, llegas de ser un bebé a ser un padre, donde llegas a conocer a Dios, no en la manera que lo conociste cuando primero viniste a la cruz. But you get to know God in a deeper way. Llegas a conocer, llegas a entrar, hermanos, ¿cómo lo puedo describir? Entras en el lugar santísimo. Entras en la presencia de Dios. Llegas a conocer a Dios como lo más bello, lo más dulce de tu vida. Aleluya. Porque llegas a ser un padre.